Hola a todos y bienvenidos aquí a pasar una página más de lo que es el libro o la enciclopedia de ilustres ignorantes. Estamos contentos, por no decirlo, o sea, estar contento hoy en día es como ser antisistema o ser un radical, o sea, ya no queda gente contenta, ¿no? Nosotros sí, porque para escribir este libro nos hemos rodeado con gente muy antisocial y aparte gente que está muy contenta. En las ilustraciones, ¿qué te pasa? Es que he dicho para escribir este libro. El libro de ilustres ignorantes, cada programa que hacemos es una página de este libro tan bonito o enciclopedia. ¡Ah, es una metáfora! ¡Es metáfora, joder! De los poemas. Desde el 84 no usaba una, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Como volvemos atrás. Bueno, para ilustrar ese pedazo del libro hemos tenido a uno de los mejores ilustradores y gente loca, como por ejemplo Pedro Vera. Y una persona que hace gracia por la patilla, que es Agustín Jiménez. Gracias, gracias. Y como no, las dos mejores plumas para escribir un libro, que son Pepe Colubi y Javier Cansado. Las dos mejores plumas. Y dicho lo cual, vamos a ver un fragmento que nos adelanta el tema de hoy, porque al estar gordico yo, si hablo mucho, me ahogo. Así que veamos el vídeo. Darby, Seahawks, Coco Sour, and the Peeler. This looks like they've got custard creams on the stick as well at the end. Just anything on a stick, whatever you want on a stick. I just don't understand why they're eating all this. I mean, at home, restaurants will get closed down for having a cockroach in the kitchen. Yet, here, it's a starter. Bueno, no sé si tenéis idea de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la comida, ¿eh? La comida, ese material así como extraño, de diferentes texturas que nos solemos meter por la boca sabores. Y sacar por otro lado. ¿Cuál es vuestra relación con la comida? ¿Sois glotones? ¿Hacéis 5 comidas al día? ¿Hacéis dieta? ¿Picoteáis entre horas? Javi, ¿qué tipo de comedor eres? Yo tengo una relación con la comida muy positiva. Estoy a favor de ella, me gusta... O sea, tú eres comida, sí, ¿no? Me gusta comer, si es algo que, vamos a ver, quiero decir que no solo como para alimentarme, como hacéis todos, sino como también por placer. Yo como, lo que pasa es que tengo unos gustos muy raros, como alimenticio me refiero, para que veas. Es que yo lo flipo, porque mi comida favorita, de verdad, es sorprendente porque es la crema de calabacín. A mí, o sea, lo que más me gusta en la vida, yo no soy vegetariano, lo adelanto, ¿eh? O sea, pero es triste. La... Sí, sí. Ya, pero es... O sea, yo soy, como decíamos, soy todóboro. O sea, yo a mí me da igual, yo como todo. Todólogo. Pero fíjate, la crema de calabacín es algo que adoro. Y pongo un ejemplo porque la gente dice, ah, no puede ser, Javi, no puede ser. Gente cercana que me conoce dice, no puede ser, Javi, yo, ¿cómo no puede ser? A mí, por ejemplo, me pones a mí, ¿qué te digo? Algo, el desiderato, una langosta, ¿vale? Una langosta recién hecha, recién pescada, a la plancha, una langosta, ¿vale? Ahí está la langosta y aquí me pones una crema de calabacín. Vamos a decir de ayer, ¿vale? O sea, fíjate lo que estamos comparando. Una langosta recién pescada a la plancha y una crema de calabacín de ayer, ¿vale? Tú fíjate, vamos a ver, yo, fíjate cómo soy. Vamos a ver, yo me comería la langosta, claro. ¿Eh? Pero ahí está la crema de calabacín. Por si acaso, ¿sabes lo que te digo? Así soy yo. Esa es mi relación con la comida, me gusta comer mucho. ¿Tú, Pedro, qué relación tienes con la comida? ¿Te gusta comer? ¿Eres glotón? No, yo soy frugal. ¿Frugal? Sí, frugal. Pero... ¿Frugal no era un extremo del Alavés? Un ron, ¿no? Bueno, ron frugal. Ron frugal. Sí, sí, sí. No, a ver, yo, mi profesión de dibujante, pues me obliga a estar en casa, trabajando. Entonces ahí hay una tentación muy grande, que es la de picar entre horas. Correcto. Lo tengo muy fácil, me levanto a la despensa, pero claro, como además de dibujar en casa, soy... Mi profesión es de ganar poco dinero. Entonces, es incompatible. No tiro nada. Entonces, todavía conservo cosas de Navidad. Y entonces, la merienda, esto es real, la merienda de las dos últimas semanas ha consistido en cortezas de cerdo y turrón duro de Alicante. Con un gran vaso de agua, claro, para no sucumbir. Oye, pero ¿qué, Matiz? Dices que tu profesión es de no ganar dinero, pero no. ¿Es a propósito? No. ¿O es que, que no queréis ganar mucho dinero? A propósito del que me paga. Vale. O sea, que él sí quiere ganar mucho dinero. Agustín, ¿qué relación tienes con la comida tú? Yo mala. Me llevo mal con la comida, no, de hecho no como. ¿No eres de comer? No soy muy de comer. Y de hecho estoy muy en contra del jamón. Esto está creando, a mí me crea conflicto con gente. O sea, jamón serrano, ibérico, el bueno. No, lo conozco. ¿Sabes cuál te digo? Conozco a gente que lo ha comido, que me ha contado. Yo he tenido problemas con esto porque ofrece jamón. Todo el mundo le gusta el jamón, a mí no. O sea, a mí me parece que es una pata seca.
Esto hace asco, o sea, hace asco a la gente, no lo ve, o sea, yo realmente no me... No, a mí, o sea, no es un jamón, tú lo ves como dejadez, ¿no? O sea... Sí, no, además es que yo soy como la del silencio de los corderos, ¿sabes? Que corto y oigo... ¿Sabes? Eso es un... noto un... No, de verdad, lo noto dentro, no, y esto... Es que dices una pata seca y me recuerda a Ana Obregón en bikini. ¿Ves? Ahora hay gente que ya no se apunta. Pero me da igual que sea un 5J, que no. Pero Agus, perdona, tú tomas verduras, también tienes ese asco a las verduras. No, yo soy magdalena sin colacao. Vale. Sí, o sea, de mojar. Yo soy de... No, a ver, me explico. Soy muy de esa dieta. Que como mal, pero esto lo tengo yo hablado con gente. O sea, esto lo tengo yo... Y hasta lo tienes superado. No, sí, como de magdalena gorda, sí. O sea, si me das una magdalena y un colacao, yo tiro. O sea, una crema de calabacín y una magdalena gorda, tú te vas a dar por la magdalena gorda. Magdalena y mojada, pero tú estás mojada. Seca no. Roscón, me gusta mucho roscón de Reyes también. Pero por la sorpresa, por buscar. ¿Tú, Pepe, qué relación tienes con la comida? Yo, bueno, como muy poco. O sea, lo justo, lo mínimo. Yo como, o sea, el desayuno, ya. El tentempié, el pincho de media mañana, la comida... La merienda, importantísimo. La cena y luego la recena, que es un concepto que... Es verdad. Pero solo con eso voy tirando, o sea, no, tampoco... No eres glotón, ¿no? Y además, me parece, sí me parece que está mal pensado, porque comer es necesario, es vital, pero crea secuelas, ¿no? O sea, respirar lo hacemos automáticamente. Aunque no quieras, respiras y está y vives. Pero comer, si comes bien, como hay que comer, pues sobrepeso, taquicardia... Infarto y muerte, como las cuatro cosas.